Bueno, seguimos hablando sobre las repercusiones de la medida de fuerza llevada adelante por ATE para el día de mañana, donde COAD también adhiere. Estamos hablando de los docentes universitarios que van a estar adhiriendo en el día de mañana. 894 decidieron que mañana paramos. O sea que mañana hay paro en las 12 universidades y en las 3 escuelas dependientes de la UNR. Es muy importante para nosotros este sondeo porque sabemos que estamos en mesas de exámenes, que muchas facultades no empezaron todavía y que estamos viendo con esto cuál es el descontento que tienen nuestros compañeros, no solo con la política particular referida a nuestro gremio, porque el 92% resolvió que tenemos que hacer un plan de lucha, sino que también están desconformes con la política de echar a los estatales, con la política de la persecución, la criminalización de la protesta, con la política de las paritarias sin techo, con todo esto que venimos sufriendo desde hace 90 días, van a ser ya, todavía no, pero parece como fuera una eternidad de un gobierno con 390, 400 decretos, bueno, y muchos que nos afectan al normal desarrollo de las clases dentro de la universidad y lo que está pasando en general para desarrollar las tareas propias de nuestra profesión y de cualquier otra profesión, no solamente de la docencia universitaria.